Y esta tarde el presidente de la República, Nayib Bukele, saludó a Turquía, donde realiza una visita de Estado en la que se tiene previsto se reúna con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Antes que nada, saludos desde El Salvador, la tierra del Bitcoin. A toda Turquía, escribió el mandatario. La visita del presidente salvadoreño forma parte de la estrategia del gobierno para fortalecer las relaciones diplomáticas con diversos países. El histórico Plan Nacional de Bacheo llegó hasta la zona oriental del país, específicamente a Usulután, para intervenir las diferentes calles y brindar accesos dignos a la población. En el lanzamiento participaron el director de la Dirección de Obras Municipales, el alcalde de la localidad y diputados de Nuevas Ideas. Como verán, ya venimos con toda la maquinaria y la empresa porque desde el día de hoy empieza el trabajo y no se va a detener hasta que recuperemos el 100% de la red vial del municipio de Usulután. Y en efecto, los trabajos iniciaron inmediatamente después del lanzamiento del Plan Nacional de Bacheo en la intersección de la Novena Calle Poniente y la Avenida Gregorio Melara, de la cabecera departamental de Usulután. Este trabajo, esta inversión es totalmente aparte de los demás proyectos que como Alcaldía y Dirección de Obras Municipales vamos a estar realizando en su momento. La recuperación de toda la red vial es un trabajo articulado entre el Ejecutivo, Legislativo y Gobiernos Municipales. En cuyo departamento jamás llegaba un proyecto, sino las migajas. Y cuando llegaban migajas era porque había un negocio entre los anteriores diputados y los alcaldes corruptos que el pueblo lanzó. Por primera vez las alcaldías de todo el país estaremos acuerpadas por el gobierno para atender las necesidades de cada colonia. De los 22 municipios de los 13 departamentos que forman parte de la primera fase del Plan Nacional de Bacheo, más de la mitad ya están siendo intervenidos con trabajos. Y así es como vamos a continuar trabajando, porque ahora el dinero sí alcanza. Teníamos 30, 40 o más años en el abandono, de estar siendo nada más utilizado para que un grupo pequeño de personas privilegiadas sacaran provecho de él. A partir de hoy, los usulutecos tienen la certeza que podrán transitar por calles dignas, ya que el gobierno, a través de la Dirección de Obras Municipales, está trabajando para ello. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Gracias, Ana. Y saben, quienes están muy emocionados por el inicio del Plan Nacional de Bacheo por parte de la DOM son los pobladores de Usulután, ya que afirman que han sido décadas en las cuales ningún gobierno central o municipal se había preocupado por darles una imagen diferente a las calles de la zona. Al contrario, los impuestos iban a parar en manos de unos pocos. Está muy bien, magnífico lo que están haciendo. Ese era el presidente que queríamos. ¿Así es? Vaya. Pues la verdad que todos los que vivimos aquí en esta calle vamos a estar contentos porque ya el tráfico va a estar mejor hasta para uno que camina a pie. No hay peligro de poderse lastimar en un hoyo y entonces estamos agradecidos a esta obra que están haciendo. Y ahora que las calles van a estar bien, menos gastos para uno como dueño de un vehículo, pues, porque gasta menos en llantas y otras cosas, amortiguadores. Me parece excelente lo que está haciendo el gobierno. La Dirección de Obras Municipales ejecuta paralelamente varias obras en todo el país a través del Plan Nacional de Bacheo. Los municipios de Santa Tecla y Sonsonate son algunos en los que el proyecto avanza de manera exitosa. La Dirección de Obras Municipales trabajará en 22 municipios del país en la primera fase del Plan Nacional de Bacheo. En Santa Tecla ya se están interviniendo las calles de la colonia Santa Mónica, Las Delicias, la Tercera y Cuarta Avenida Sur, entre otros sectores que habían sido olvidados en el pasado. Gracias a Dios, el presidente Nayib Bukele nos ha aprobado para Santa Tecla 12 millones de dólares, que es una cantidad bastante considerable, para reparar el 100% de las calles que están en mal estado. Pero este no es el único municipio donde la DOM está interviniendo las calles y avenidas. En Sonsonate, por ejemplo, se ha destinado alrededor de 1.2 millones de dólares para los trabajos de bacheo. Según el edil de este municipio, las acciones solventarán deudas históricas. Estamos viendo eso, ¿verdad? El inicio de todas esas transformaciones. Y está la población también está viendo el inicio de esta nueva forma de gobernar.
No se podían saldar esas deudas históricas ni resolver los problemas de la misma forma como se venían haciendo antes. La Dirección de Obras Municipales también ejecutará 3 proyectos prioritarios de cada municipio para llevar el desarrollo a miles de salvadoreños. Edgar García, Noticiero El Salvador. Usulután es uno de los 22 municipios que ya está siendo intervenidos por la Dirección de Obras Municipales. Los trabajos también continúan ejecutándose en los municipios de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Suyapango, Apopa, Hilo Vasco, Aguachapán, Sonsonate y otros. El objetivo es rehabilitar poco a poco toda la red vial del país que los gobiernos anteriores dejaron en pésimas condiciones. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el financiamiento de 25 millones de dólares para que en el Departamento de la Libertad se cuente con otra zona franca para ayudar a las empresas centradas en la cadena de suministro global. Vea. Las empresas centradas en la cadena de suministros global, logísticas y de manufactura se verán beneficiadas gracias al financiamiento que tendrá Bidinvest, el cual forma parte del Banco Interamericano de Desarrollo, para construir una nueva zona franca que incluirá naves industriales para clientes nacionales e internacionales. Los 25 millones de dólares en financiamiento está pensado por un plazo de 12 años y otro año de gracia. Esto permitirá que en el país se siga fortaleciendo el dinamismo económico, producto de la inversión por medio de las exportaciones, ya que el 50% se deriva del sector manufacturero. La construcción de la nueva zona franca tendrá cerca de 225 mil metros cuadrados de área verde reforestada y más de 8 mil árboles plantados para instalar fuentes de energía renovable, tomando en cuenta que será acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La zona franca se verá beneficiada con la generación de 200 empleos en la fase de construcción y cuando esté concluido el proyecto serán más de 3.500. Otra de las apuestas es contar con un sistema de baterías para almacenamiento de energía eléctrica. La zona franca contará con un programa de reciclaje y un manejo eficiente del agua. Edgar García, Noticiero El Salvador. Por cierto, a este tema se refirió la ministra de Economía, María Luisa Jayén, quien publicó en redes sociales: después de 14 años se vuelve a construir una nueva zona franca en El Salvador. Lo completó diciendo: nuestra ubicación estratégica, talento humano comprometido y productivo, incentivos y facilidad para hacer negocios, nos hace un país ideal para las inversiones locales y extranjeras. Se lee en la publicación.